Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un video más de La Choza del Biólogo. Y ahora vengo a hablarles un poco acerca de las serpientes, pero no tal como el suborden serpentes, porque vi que es un suborden bastante diverso y la verdad creo que para eso necesitaríamos un tiempo para grabar un video más preparado, porque pues, la verdad es que yo me haría bastante bolas. No, el día de hoy yo vengo a hablarles acerca sobre las serpientes venenosas y no venenosas de Baja California Sur. Así pues, aceptando las prácticas de educación ambiental que llevo a dar en el lugar donde trabajo, pues esa información que he ido aprendiendo poco a poco, yo quisiera que no se quedara solamente en esas pláticas, sino que también quisiera darla aquí por el canal. ¿Y por qué no empezar a traer un poco más de esas pláticas aquí? Claro que sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablarles a ustedes? Más que nada, no quiero decirles como de tal su taxonomía o su fisiología o fisionomía o morfología de estas serpientes, sino que me gustaría más hablarles de cómo diferenciar entre una serpiente venenosa y no venenosa aquí en el estado de Baja California Sur, porque hay que decirlo que no hay una regla general, simplemente la regla aplica aquí. Y eso es lo que, al menos en mi experiencia, he visto que las serpientes han sufrido mucho la satanización de que todas son de que todas son venenosas, y la verdad es que no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando llega a ver una serpiente aquí, lo que hace es, la primera reacción es matarla. La matamos y dicen, no, pues ya, ni modo, ya la matamos porque era venenosa, porque era peligrosa, porque nos podría hacer daño. Pero incluso hay serpientes que sí, es claro que tenemos venenosas en el estado, claro que sí, pero también hay serpientes que no son venenosas y que incluso son controladoras de plaga y que son incluso inofensivas para el ser humano. Entonces, aquí veremos cómo vamos a diferenciarlas un poco y ver que no debemos de matarlas a pesar de que sean venenosas. Empezando por las serpientes no venenosas, pues vamos a hablar de las más comunes que vemos aquí, que la gente se ha encontrado y que son las que principalmente matamos porque confundimos con otras especies. Por ejemplo, a veces vemos a una serpiente, la cual es con sus escamas laterales de color amarillento, que llega a presentar algunas manchas de color marrón y también anaranjadas en sus escamas dorsales, y pensamos que por su patrón de coloración que es un coral o una falsa coral. Entonces, muchos cuando las vemos pensamos, ay no, la voy a matar, maté a una falsa coral o maté a una coralillo. Pues déjenme decirles, palomilla, que esta no es una falsa coralillo ni es una coralillo. En realidad esto es una topera de Baja California, cuyo nombre científico es Pituophis vertebralis. Déjenme decirles que no, que Pituophis vertebralis no es una serpiente venenosa. De hecho, es una serpiente bastante inofensiva que se llega a alimentar, como bien su nombre lo dice, principalmente de roedores fosoriales, es decir, de topos, incluso de algunos ratones, ratas canguro y de algunos animalitos que pueden en sí ser una amenaza para el ser humano y pues transmitir algunas enfermedades. Entonces, Pituophis vertebralis no es una serpiente venenosa. Las serpientes que nos encontramos comúnmente por aquí en el estado son esas que se ven con rayas a lo largo de su cuerpo, las cuales pueden presentar una coloración negra principalmente y también blanca, que incluso se puede encontrar una coloración rosada en esa raya blanca, o puede verse de una manera arenosa, como si estuviera opaca, pero también tiene esas mismas rayas. Esta serpiente, aunque pensamos que es peligrosa, que dicen que cuando se contraen exprimen veneno, en realidad es una serpiente no venenosa y bastante inofensiva. Porque, ¿qué creen? Esta serpiente, aunque se vea pequeña y aunque se vea que puede ser amenazante, en realidad se trata de una pequeña boita que tenemos aquí en el estado. Así es la boa rosada de Baja California o la boa rosada del noroeste, cuyo nombre científico es Licanura trivirgata. Y esta serpiente, principalmente arborícola, es una serpiente inofensiva, muy simpática, y la verdad, si ya llegan a ver, en lugar de matarla, yo preferiría que ustedes grabaran un video, se quedaran viéndola, porque en realidad su apariencia es bastante admirable. Incluso he visto comportamiento de cuando hay personas, la serpiente se acerca a ellos como si le agradaran los humanos. Entonces, Licanura trivirgata tampoco es una serpiente venenosa. Otra serpiente no venenosa que nos encontramos aquí en el estado es la serpiente llamada serpiente rey de California. Así es, si les suena familiar o les ven familiar los patrones de coloración, es la famosa culebra negra que nosotros vemos comúnmente en el monte. Es la más común que nos podemos encontrar. Y esta culebra negra en realidad es una serpiente no venenosa. No representa ningún peligro para los humanos y también, aparte de ser buena controladora de plagas, déjenme decirles un dato curioso, es la serpiente
que come serpientes de cascabel. Así es, inmune a su veneno y siendo una serpiente constrictora, es capaz de acabar con las serpientes de cascabel. Así que más que un enemigo, nosotros podemos verla como una serpiente aliada. Esa serpiente es Lampropeltis californiae y es una muy común que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar tomando agua, la podemos encontrar en el gallinero, la podemos encontrar en nuestras casas, en todos lados. Pero no se preocupen que la Lampropeltis es una serpiente venenosa. Ya estuvimos hablando de las serpientes no venenosas que nos encontramos o algunos miembros de las serpientes no venenosas que hay en el estado, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con las serpientes venenosas? ¿Qué es lo que sucede con ellas? Bueno, si se dieron cuenta con las serpientes no venenosas que les mostré, ¿qué tenían en común? Pues la ausencia de un cascabel. Así es, las serpientes no venenosas del estado no tienen un cascabel. Entonces, las serpientes venenosas que tenemos en el estado son aquellas especies pertenecientes al género Crotalus o todos los Crotalus que son las serpientes víboras de cascabel. Así es, si la serpiente que ven ustedes llega a presentar un cascabel, entonces la serpiente es venenosa. Todas las serpientes de cascabel son las que tienen veneno y las que no tienen veneno son las que no poseen un cascabel. Mucho ojo, con esto no quiero decir que esta regla sea una regla universal. En realidad no existe una regla universal como tal ni una regla general para identificar cuál es una serpiente venenosa y una no venenosa. Porque las serpientes fuera del estado, hay serpientes venenosas que no poseen un cascabel. Entonces, si aquí en el estado andan por aquí y se encuentran a una serpiente con cascabel, es una venenosa. Si no tiene cascabel, es una serpiente no venenosa. Entonces, otra cosa que hacemos mal con las serpientes es que cuando las vemos nos asustamos y decimos que son víboras. Y cuando decimos víboras, las relacionamos con un animal venenoso, peligroso y acabamos con su vida. Entonces, algo que les quiero decir, así que siempre lo digo en las pláticas, es que todas las víboras son serpientes, pero no todas las serpientes son víboras. ¿A qué nos referimos con víbora o culebra? Bueno, eso es algo muy curioso, porque estos son grupos taxonómicos. Por ejemplo, en el caso de cuando decimos nosotros culebras, estamos refiriéndonos a serpientes pertenecientes a la familia Colubridae, dentro de las cuales se encuentra la serpiente rey de California, que es Lampropeltis californiae, y pues esa es una culebra. En el caso de las víboras, pues nos referimos a miembros de la familia Viperidae, y los viperidos son serpientes altamente venenosas, entre ellas pues están las especies del género Crotalus, y pues son las que tienen cascabel. Y hay otra que es el cantil, que es la que no posee cascabel, pero igual es un viperido altamente venenoso. En el caso que estaba hablando ahorita de la boa rosada, esa es otra familia, que es la familia Boidae, donde están todas las boas. Y pues si seguimos con las familias, hay un montón, está la familia Pitonidae, Lapidae y otras familias más, ¿no? Pero eso que se me olvidaba decirles es que dentro del género Crotalus también existe una especie, la cual es una víbora de cascabel que puede decirse que no tiene cascabel, que es la especie Crotalus cataliniensis o Crotalus cataliensis, que es la víbora sorda de la isla de Santa Catalina, la cual es endémica de Santa Catalina, la que es una isla que está cerca de Loreto, y pues no se preocupen, esa serpiente es endémica de ese lugar. Esa serpiente que es de cascabel, su cascabel no genera escamas como las demás serpientes de cascabel que sí generan sus escamas y hacen ruido. En el caso de las serpientes de Santa Catarina, no presenta las escamas de cascabel y puede decirse que es una serpiente sorda porque pues no hace ruido, supuestamente. No hace ningún ruido y esto es lo que le da un grado de peligrosidad. Entonces, esta serpiente, como les dije, no hay una regla general, esta serpiente no aplica dentro de la regla. Así que, pues, dentro del estado, fuera de esa isla, la serpiente de cascabel es venenosa, la de que no tiene cascabel no es venenosa, pero en la isla, esa serpiente de cascabel sin cascabel es venenosa. Un poquito raro todo, ¿no? Serpiente. ¿Qué les parecen estas diferencias que hay entre las serpientes venenosas y no venenosas del estado? ¿Hay alguna otra regla que tengan en alguna otra localidad sobre cómo identificar serpiente venenosa y no venenosa? ¿O solamente se puede aplicar aquí en el estado de Baja California Sur? Ahí los leo en los comentarios. Saben que de mi parte eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta aquí denle like, suscríbanse. Y pues ya saben, hay que cuidar las serpientes porque son animales muy bonitos y son importantes para nuestro ecosistema. Yo los veo en la siguiente edición de La Choza del Biólogo. Cuídense mucho, ya saben, hay artículos que les pueden ayudar y nos vemos a la próxima. Hasta luego.